Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PESIL Japón, realmente esperamos que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la asignatura de lenguaje y comunicación de la semana número 9 para el ciclo básico. El día de hoy se les ha unificado un poquito la temática debido a que al final de cada módulo tienen algo referente a lo que son las bibliografías, el parafraseo y el plagio. Entonces, se ha unificado y van a recibir todos la misma materia, ya que está comprendida dentro del módulo, ¿ya? El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a ver en qué consiste el plagio, para qué nos sirve o qué es parafrasear, y cómo nosotros podemos aplicar citas textuales para evitar este tipo de plagio. El plagio es un problema serio porque destruye toda la práctica académica. ¿De qué otra forma podrían los profesores medir el nivel de aprendizaje de un estudiante? Reconocer la excelencia al momento de otorgar honores o una recomendación, si no es en base a la creencia de que su trabajo escrito es en realidad su propio trabajo. Aquí tenemos una pequeña reflexión donde nos habla acerca de la importancia de la integridad. Muchas veces nosotros por completar una tarea, ya sea por cuestión de tiempo o porque no la entendemos, simplemente cogemos y copiamos la información. Si no es de nuestros compañeros, suele ser de internet o de un libro, es decir, que únicamente lo que está escrito ahí, lo transcribimos y lo presentamos. Entonces, ese acto de tomar información que no es nuestra, ¿a qué me refiero con información que no es nuestra? Hacemos referencia a cuando nosotros redactamos en nuestras propias palabras. Cada uno, cada ser humano tiene la capacidad de analizar y de interpretar una idea de diferente manera, por lo cual no la va a redactar o no la va a resumir igual que el compañero o que el amigo. Entonces, al hablar de plagio de información, estamos hablando cuando directamente tomamos una información que ya estaba escrita y la hacemos pasar por nuestra. ¿De qué manera la hacemos pasar por nuestra cuando no colocamos una fuente de bibliografía o de referencia? Esta fuente bibliográfica o de referencia me ayuda a identificar de dónde yo tomé dicha información. ¿Qué características tiene el plagio? El plagio se puede definir como un intento. Perdón que le silencié, alguien estaba hablando por ahí. ¿Qué características tiene el plagio? Es el intento de engañar a un lector a través de la apropiación y representación del trabajo y las palabras de otro como si fueran propias. El plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente impresa, sin el uso de comillas y sin una referencia precisa de la fuente original del trabajo que el autor presenta como su propia investigación y estudio. El parafraseo continuo, sin interacción, sería con puntos de vista de otra persona, es también una forma de plagio en el trabajo académico. Es decir, así nosotros copiemos textualmente. ¿Qué es copiar textualmente? Todo lo que está aquí y lo pegamos. O así sea que yo lo lea y lo redacte en mis palabras, es importante que indiquemos la fuente de donde nosotros nos basamos para encontrar esa información, ya que en estos momentos prácticamente todo se encuentra escrito y únicamente nosotros lo usamos de acuerdo al beneficio o a la necesidad que tengamos al momento. Vamos a ver los tipos de plagio. Se comete cuando no se reconoce al autor original ni se usan comillas. Se hacen cambios mínimos en una estructura de la oración, cambios de minúsculas a mayúsculas, se cambian palabras para hacer que el texto se vea como trabajo original. Plagio directo. Aquí tenemos un ejemplo. El texto original es
Con la modernidad, la primacía económica se hace cada vez mayor. Ella orienta a las demás órdenes, los perturba e influye sobre ellos. Exagera las desigualdades, encierra en la pobreza o la riqueza a los copartícipes de la economía mundial. Les asigna un papel y al parecer por un muy largo tiempo. Entonces, si yo únicamente cojo y copio esta información, sería plagio. ¿Cómo yo dejo de plagiar la información? Colocando lo que tenemos en la parte de abajo, que es la fuente. En esta fuente que yo tengo, tengo Fernand Braudel, que es el autor en este caso de este texto. Él pensó y él redactó estas palabras tal cual como están ahí, en ese orden y con ese sentido. Se coloca también el nombre, ya sea del libro o de la revista donde está esa información, el volumen o el número de revista o libro, el tema de la lectura, en dónde se hizo, por ejemplo, aquí nos dice Madrid, la editorial, el año y la página. Entonces, yo al colocar todos estos datos, estoy evitando el plagio de la información, ya que estoy dando a conocer quién es el autor original y dónde se encuentra la información para que yo la pueda revisar, ¿ya? Plagio citando al autor original, pero sin el uso adecuado de comillas o de referencias. Yo tengo aquí un texto, nos dice, aunque se reconoce al autor real, el plagio tiene lugar porque el texto original es reproducido con muy pocos cambios, sin que se usen comillas o notas de pie. ¿A qué me refiero con las comillas? Las comillas son las liñitas que se deberían colocar cuando la información es copiada tal cual. Yo la información la puedo copiar y cambiar alguna palabra u omitir algo. Por ejemplo, aquí nos dice, el análisis del discurso no concierne solamente a una disciplina única. Eso lo copié tal cual. Si yo omito algo, por ejemplo, el análisis del discurso no es una disciplina única. ¿Yo qué hice? Omití toda esta parte. Cuando yo omito algo, no es necesario poner comillas. Pero cuando yo copio la información tal como está, sin borrarle nada, es necesario que nosotros ubiquemos comillas en toda la frase. Así yo ponga la fuente, es decir, todo lo que tengo en la parte de acá abajo. Si pongo la fuente, pero no pongo las comillas, de igual manera estoy plagiando la información porque estoy dando a entender que este párrafo yo lo leí y lo reestructuré de acuerdo a mis palabras, pero no fue así. La información fue copiada tal cual, entonces debemos ubicar comillas en toda la frase. Es importante que recordar, como vimos la semana anterior, que estas citas, cuando yo copio la información tal como está, sin cambiarle ni un punto, ni una coma, nada, es importante que no sea mayor a 40 palabras. Es decir, tampoco voy a hacer un trabajo de 20 hojas y todo voy a poner comillas. No puedo, únicamente puedo copiar textualmente máximo 40 palabras. Plagio simple usando una referencia o nota al pie. Se provee una referencia del autor. No se usan comillas a pesar de que las reglas académicas para citar demandan su uso. Se cambian algunas palabras del texto, pero no se hace una verdadera paráfrasis. Una paráfrasis implica que yo leo, entiendo y reescribo. Muchas veces en los trabajos lo que se hacen es únicamente cambiar y poner sinónimos. En lugar de poner la confusión, podemos poner el desacuerdo. Y con eso se cree que ya está parafraseado, pero no es así. Debemos cambiar todo el párrafo, es decir, que no se pueden usar las mismas palabras, aunque debe mantener el mismo sentido. Por favor, chicos, de esta parte, si es que tenemos alguna pregunta, la pueden hacer con toda confianza, ¿ya? Plagio completo usando una referencia. Existe una referencia al autor original, pero en esta no siempre se encuentran señaladas con exactitud las páginas de la fuente. Entonces, acá nos muestra cómo nosotros debemos referenciar, es decir, que debemos ubicar también el número de página. Si yo no ubico el número de página, de igual manera le está tomando como si fuese plagio, porque no estamos dando a conocer la información o la referencia completa del texto que estamos empleando. Se usa el parafraseo
para condensar argumentos largos, pero existe muy poca o ninguna indicación de que ese pasaje está siendo parafraseado. Esta parte nos dice que así nosotros parafraseemos, es decir, así yo cambie las palabras que están ahí por mis propias palabras, también debo ubicar la fuente. ¿Por qué debo ubicar la fuente? Porque yo no me inventé esa información, no salió de mi corazón, sino ya estaba escrito en algún lado, yo la tomé y la reescribí. Las comillas no se emplean de manera apropiada, a pesar de que muchas palabras y frases del texto original se reproducen textualmente. En algunos casos, se encuentra un intento deliberado por cambiar la apariencia de las frases sin validar los contenidos para hacer que el plagio sea menos notorio. Tengo aquí el texto original. La palabra Estado entra en el vocabulario político en Italia, en expresiones como el Estado de Florencia y el Estado de Venecia. Para caracterizar las formaciones políticas de la terminología medieval, era manifestante inadecuada, es Maquiavelo, quien primero registra este uso al principio. El príncipe, todos los estados, todos los dominios que ha tenido y tiene un imperio sobre los hombres son o repúblicas o principados. Entonces, aquí nos está diciendo que esta información es plagiada. ¿Por qué? Porque el texto original proviene de más de una página, cita a otro autor y contiene vocablos extranjeros. Entonces, acá no estamos copiando textualmente la información, estamos colocando las palabras tal como están y sin embargo estamos colocando las comillas. Entonces, recordemos que las comillas nosotros solo vamos a usar si la información se copia tal como está, sin cambiarle nada, ni una mayúscula, minúscula, puntos, comas, sin cambiar absolutamente nada. Si yo cambio un solo signo de puntuación o una sola letra, ya no es una cita textual, no debe ir entre comillas y por ende debe ir parafraseado. Ejemplo 5, plagio con comillas sueltas. Se comete cuando continúa reproduciendo una cita textual una vez que se han cerrado comillas. Yo digo, ah, claro, yo puedo usar una cita textual solo con 40 palabras. Entonces yo voy a copiar todo este párrafo y solamente voy a poner las comillas de aquí a acá, porque ahí son las 40 palabras. Y el resto le dejo sin comillas. No, si yo copio todo este párrafo, primero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo más de 40 palabras. Entonces, de este párrafo debería sacar un extracto, es decir, la parte más importante. Algo que yo no pueda cambiar el sentido. Por ejemplo, vamos a dejar que la comilla voy a poner de aquí, acá. Y el resto, como yo me fijo que puedo releer y puedo reescribir, entonces lo parafraseo y únicamente dejo en comillas el extracto, es decir, lo que yo no puedo cambiar de la información. Generalmente se emplea en definiciones, ya sea, por ejemplo, de química, matemáticas, biología, ya que las definiciones no se pueden cambiar. Por ejemplo, si digo cuando cambio de lado de la ecuación, cambio de sin. Yo no puedo cambiar eso de sentido porque ya no tendría la esencia que merece la ecuación. Entonces, ahí voy a utilizar este tipo de citas, cuando no puedo cambiar absolutamente nada de la información. Es importante tener en cuenta, toda cita textual de más de 3 renglones debe ir separada del texto principal, sin comillas, con sangría derecha e izquierda de 1 centímetro y a renglón seguido con un espacio simple. Entonces, estas son ya más normas de escritura cuando nosotros lo hacemos en un procesador de texto, es decir, en un computador. ¿Tiene alguien alguna inquietud, por favor? Continuamos, ¿ya? El parafraseo como plagio. ¿Cuándo el parafraseo se convierte en plagio? Ocurre cuando se parafrasea sin referencia a la fuente original y a pesar de que se menciona la fuente, el parafraseo es continuo y extenso sin la adición de nuevo material que permita la interacción o añada información. Si bien nosotros estamos hablando
de que debemos referenciar los textos no significa que absolutamente todo mi trabajo tiene que ser referenciado, sino que siempre debe haber un aporte de nuestra parte, siempre debe haber una opinión nuestra. Los trabajos académicos exigen pensamientos originales y reflexiones críticas sobre los puntos de vista de otras personas y no únicamente la repetición. Las normas de la academia demandan que todos los pasajes parafraseados sean claramente identificados como tales. Es decir, si yo parafraseo este párrafo, coloco la referencia al final del párrafo para saber que ese ha sido parafraseado. Y si tengo información original, no colocamos ningún tipo de fuente. Ejemplo, tengo aquí el texto original, nos está hablando de la Guerra Fría. Y yo me fijo que no hay comillas, entonces si no hay comillas, yo sobreentiendo que todo este texto ha sido parafraseado, es decir, que se leyó, se interpretó y se redactó con las propias palabras de la persona que está haciendo el trabajo. Y a pesar de que se haya parafraseado, que se haya redactado con palabras originales, colocamos de igual manera la fuente de consulta, es decir, de dónde nosotros sacamos la información, incluido autor, nombre de la revista o el libro, la editorial, el título del texto, el lugar o la ciudad, en este caso nos menciona Quito, y las páginas de donde nosotros leímos o tomamos dicha información. Acá tenemos un ejemplo de plagio. La agenda de los Estados Unidos hacia América Latina durante la Guerra Fría fue diseñada sobre bases teóricas. Aquí nos habla sobre la Guerra Fría. ¿Por qué un texto de la Guerra Fría obligatoriamente debe llevar una fuente? Porque es un acontecimiento histórico. Yo no me puedo inventar o ponerme a narrar algo que no, que a mí se me sale del estómago acerca de la Guerra Fría porque sería imposible. Es muy importante que al hablar, por ejemplo, de la Guerra Fría, que es un evento histórico, tenga yo una referencia, es decir, tenga una fuente de consulta, porque no es algo que yo me pueda inventar. Si, por ejemplo, estoy hablando de una receta de comida que yo me inventé, ahí está correcto que no utilice ningún tipo de fuente porque es algo que yo estoy haciendo, que es mío. Pero la Guerra Fría ya es un evento histórico. Y esos eventos históricos o hechos no se pueden inventar. Entonces es importante que yo tenga una fuente. El autoplagio o fraude de reciclaje. Se comete autoplagio o fraude de reciclaje cuando dos trabajos solo cambian en su apariencia, pero son presentados como dos distintos trabajos. Es un intento de engaño porque no se da una indicación de que el trabajo está siendo reciclado y se pretende disfrazarlo, con cambios que hacen que el texto se vea significativamente diferente, cuando en realidad permanece sin cambios en su argumento central. Debe ser distinguido de un reciclaje legítimo, del trabajo propio que en mayor o menor grado es una acción que todos practican. Vamos a hacer un ejemplo de la vida real respecto al autoplagio. Nosotros estamos ahorita en octavo, noveno, décimo. Y nos hacemos amigos del resto de nuestros compañeros. ¿Y qué pasa? Que al finalizar el año, como usted sabe que le va a dar el mismo profesor, le dice a su compañerito que está en noveno, oye, prestarásme los deberes para el otro año. Y usted ya estaba en octavo, pasa a noveno y el siguiente año, como su compañerito ya le prestó los deberes y le da clases el mismo profesor, ¿qué pasa? Usted toma los deberes que hizo su compañero y los vuelve a redactar con su nombre. Entonces estamos presentando como que fuesen trabajos distintos, pero es un reciclaje, es decir, que se tomó de un trabajo que ya estaba hecho, así sea de un compañero, también se conoce como autoplagio. O del trabajo suyo mismo. Le mandan a hacer una consulta de la Guerra Fría en estudios sociales y también le mandan a hacer un resumen o un ensayo de la Guerra Fría en lenguaje. Entonces, usted como tiene el mismo tema, ¿qué hace? Hacemos un solo trabajo y solamente pongo en dos documentos diferentes, cambio el nombre, la materia, perdón, y entrego. Pero se está autoplagiando usted mismo porque está entregando dos trabajos con la misma información.
Conocimiento, dominio público. Se entiende por conocimiento o dominio público hechos que pueden encontrarse en muchos sitios y que son conocidos por mucha gente. Ejemplo, la dolarización en el Ecuador tuvo lugar en 1999. Sin embargo, si se necesita documentar hechos que no son de dominio público o ideas que interpreten acontecimientos o situaciones. El plagio y el Internet. Es un problema de creciente magnitud. Existe un creciente acceso a Internet y una incontable cantidad de fuentes disponibles, no todas de naturaleza confiable. En la mayoría de los casos, aplican las mismas reglas que para el material escrito. Cuando el que escribe debe mencionar ideas o referencias de un sitio de Internet, debe citar esa fuente. Es decir, nosotros citamos las fuentes de todo lo que se pueda copiar netamente, ya sea de un libro, una revista, un periódico, una página web, de todo lugar de donde yo copie información, debo colocar una referencia. Si un escritor quiere utilizar información visual o gráfica de un sitio de internet, por lo general aplican las mismas reglas. No todas las fuentes son confiables. Esta partecita es muy importante. Nos dice que no todas las fuentes son confiables. Nosotros generalmente cuando nos mandan una consultita, ingresamos a internet y copiamos del primer enlace que nos sale, siendo sinceros. Y ese primer enlace generalmente suele ser de Wikipedia, es de tareas.com, de Scribd, de SlideShare, del Rincón del Vago. ¿Ya? Pero si yo me fijo, todas estas páginas que acabo de mencionar son de dominio público. Es decir, que absolutamente cualquier persona, sin necesidad de que sepa sobre el tema, puede escribir lo que quiera y subir la información a internet porque nadie le valida. Es decir, que son páginas libres. Cualquiera puede subir información sin verificar que sea real. Entonces, si yo cojo y copio lo que me salió en alguna de estas páginas, puede que después a mí me pongan cero. ¿Por qué? Porque la información no estaba bien, porque no es una fuente confiable. Entonces, hay varias fuentes de información que son confiables a las cuales nosotros debemos recurrir para adquirir la información. Eso ya se verá posteriormente en la misma asignatura, ¿ya? Formas de citar. Citar significa poner expresamente dentro del texto que uno está escribiendo que está tomando palabras o ideas de otra parte. ¿Qué se debe citar? Todos los datos como cifras o estadísticas, fuentes de donde proviene información la cual se elaboró una tabla, un cuadro, teorías o ideas específicas que han sido propuestas por una persona, cualquier información específica que no sea de conocimiento público. La mejor política para adoptar es cuando haya una duda de si algo es de conocimiento público o no, es citar la fuente. Es decir, si yo tengo duda de que esa información es de conocimiento público, mejor la cito para evitar después interferencias con mi tarea. ¿Cuándo se usan comillas? Esto ya lo mencionamos anteriormente. Vamos a hacer una retroalimentación. La regla empírica aceptada es después de tres palabras reproducidas textualmente. Esto significa que se debe usar comillas para cualquier texto copiado de otro trabajo que contenga cuatro o más palabras. Es decir, si usted copia tres palabras, la regla empírica. No hace falta que le cite porque hay millón oraciones que van a empezar con esas tres palabras, pero si ya decimos la regla empírica de la teoría de la evolución, entonces esa ya es una frase que tiene más de cuatro palabras que están copiadas textualmente y por ende deben usar comillas. Cuando se utiliza un término textual acuñado por un autor particular y reconocido así por la comunidad académica. Esta definición es, ¿por qué se cita o por qué va entre comillas? Porque es una definición que algún autor elaboró en base a una teoría, por lo cual se coloca el nombre del autor y el año en el cual propuso dicha teoría. ¿Cómo citar? Si yo tengo un libro, voy a copiar la información. Al final de la información se va a visualizar solamente
el autor, el año y la página. Sí, es decir, yo copio aquí las tres liñitas, que es lo que me permite copiar entre comillas las 40 palabras. Al final de esas tres liñitas, entre paréntesis, se va a visualizar el autor, el año y el número de página. Eso al final del párrafo. La bibliografía es un apartado que se encuentra al final del documento. Si nosotros nos fijamos en libros de texto principalmente, al final dice bibliografía. Entonces, la bibliografía es donde se enlista todas las fuentes de consulta. Es decir, en mi texto, en mi deber, yo puedo tener cuatro párrafos copiados, ¿ya? Que están debidamente citados por su autor, su año y su página. Al final de mi documento va a aparecer esta bibliografía en forma de una lista, es decir, van a estar todos los autores que yo copié, pero con información más detallada. ¿Por qué más detallada? Porque tengo ya el nombre de del libro, el lugar donde se hizo, la editorial, dependiendo de la información que tenga y del texto que sea. Cita de un capítulo de un libro. El que vimos anteriormente era de un libro completo, ¿sí? Por eso nos dice aquí de un libro. Por ello no se mencionan números de página acá al final en la bibliografía, porque estamos haciendo referencia a todo el libro. Si yo hago mención ya a un capítulo en específico, nosotros sabemos que los libros se dividen por capítulos, voy a tener capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Si lo separo por capítulos, es importante colocar el nombre del capítulo del cual yo estoy copiando la información y ahí sí, ya incluyo en la bibliografía el número de página al cual hago referencia. Artículo de una revista. De igual manera, tengo la información copiada acá entre comillas. Al final del párrafo aparece el autor, el año y la página. Y al final, en la bibliografía, cuando termina mi texto, va a estar el autor, el año, el nombre de la revista. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a una revista. Adicional al nombre de la revista, también debe estar el nombre del artículo de la revista, porque una revista no es que habla solamente sobre un tema, tiene varias secciones, va a hablar de ciencia, de tecnología, de moda, de deportes. Entonces tengo que mencionar el título del artículo que estoy leyendo yo, es decir, el título del texto que yo leí o empleé. Cita de una cita. La cita de una cita, como su nombre bien lo menciona, es cuando en un libro nosotros encontramos que ahí ya se hizo una referencia. Es decir, el autor de ese libro empleó una referencia externa, es decir, de otro autor. Y yo quiero también utilizar esa referencia que ya ha sido citada. Entonces, como ya ha sido citada, voy a utilizar una doble referencia. Ubico el autor original, es decir, quien hizo originalmente ese texto. Y después ubico citado en, es decir, del libro en el cual yo encontré y copié esa información. Por ello es cita de una cita, porque tengo dos citas indexadas de acuerdo a quien hizo la información original y quien copió esa información que posteriormente yo estoy empleando. Se puede apreciar aquí que tenemos entre comillas. El plagio académico es un problema serio. Y se requieren definiciones compartidas, al igual que sanciones. ¿Por qué es importante esto de no plagiar la información? Porque la información viene a ser parte de la propiedad intelectual de una persona. Si bien usted no le pueden, digamos, tomar una foto en la calle porque usted tiene derecho de su imagen, de igual manera, no pueden robar sus palabras porque también usted tiene derecho intelectual, es decir, de todo lo que salió de su pensamiento, tiene derecho y nadie le puede robar lo que usted dijo o lo que usted escribió. Por ello es importante que fomentemos evitar el plagio. Vayamos de a poquito, intentemos ir resumiendo textos pequeños, así nos equivoquemos, pero vayamos tratando de elaborar información propia, es decir, sin copiar textualmente lo que alguien más dijo. ¿Listo, chicos? Por favor, en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos el nombre, el número de teléfono, correo electrónico y horario de atención designado para ustedes del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde. Por favor, en ese horario, si es que tenemos alguna duda, inquietud,
Nos vamos a comunicar para poderles ayudar a solventar, ¿ya? Como tarea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tres ejemplos de citas. Ustedes pueden revisar nuevamente el video porque esos ejemplos no tienen en su módulo. Pueden revisar nuevamente el video y copiar tres citas de las que están en el video. Si no quieren hacerlo, podemos buscar de igual manera en una fuente de internet o de un libro que usted tenga en su casa y vamos a colocar tres ejemplos de citas. Aquí tengo, por ejemplo, cita de un artículo de una revista. Se nombra el autor, el año, la página y la bibliografía correspondiente. ¿Qué incluye la bibliografía? El autor, el apellido, el nombre, el año de elaboración, el nombre de la revista, el nombre del artículo, el volumen, el tomo y las páginas de las cuales se tomó la información. Repito, ustedes pueden ver el video que se les envía grabado de la clase y tomar ejemplos de los que ya hemos visto dentro de la hora clase. Entonces, tal cual como está este ejemplo de aquí, vamos a hacer tres ejemplos únicamente. Pueden hacer de libro, de una página web, de una revista, de donde ustedes quieran. Se les recuerda, por favor, que esta semana tenemos evaluación. Como la evaluación se toma de los deberes, por favor, se les va a enviar a partir del día lunes la evaluación para que ustedes tengan el fin de semana para poder revisar lo que es la tarea y no tengan inconvenientes en la evaluación. Como indicaciones generales, por favor, colocar su asistencia mediante el chat. Incluimos dos nombres, dos apellidos, tanto en la asistencia como en sus tareas escritas, por favor. La tarea ya sea que haga a mano o a computador, la extensión es de una hoja. No es mucha tarea que tienen que realizar, así que hagámoslo de la mejor manera. Vamos a colocar las fuentes de consulta, no se olviden, justamente es del tema. Y las tareas se van a enviar al número de WhatsApp que está designado hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía. Listo, chicos. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, si tenemos alguna pregunta, la hacemos en este momento, ¿ya? Licen, ¿puede repetir por favor la tarea? La tarea, con muchísimo gusto. Ya. De la tarea nosotros vamos a copiar tres tipos de referencias. Las referencias podemos copiar las mismas que utilizamos aquí dentro del video. Por ejemplo, tengo aquí una referencia del libro, teníamos por acá abajo. Ya, tengo cita de un libro, entonces si yo deseo puedo volver a ver mi video y copio esta que es una cita de un libro. Si no quiero, quiero buscar información nueva, busco en internet ejemplo de cita de un libro y copio la cita que me salga ahí. Podemos hacer de libro, podemos hacer de revistas, de periódicos, de donde ustedes encuentren o las que tenemos dentro de la clase. ¿Listo, chicos? ¿Alguna inquietud más, por favor? No, Lisen, gracias. A ustedes, me ayudan habilitando sus cámaras, por favor, para registrar la asistencia del día de hoy. De todos, Lisen, de décimo también. Todos, chicos. Como les mencionaba, el tema de bibliografía de citas es un tema en común que tienen, por lo cual se les ha hecho una sola explicación para todos para que sea un poquito más detallada, ¿ya? Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación, que les vaya muy bien en el resto de asignaturas y nos vemos luego del receso que tenemos de estudios sociales. Gracias, chicos. Listo, ¿no? Entonces, con fines, déjeme. Con fines para la... Déjeme cerrar esto. Entonces, para lo que es matemática, para lo que es de matemáticas de octavo, noveno y décimo, la actividad que tenemos es realizar la evaluación del segundo parcial, ¿no? Entonces, por favor, tengan a la mano, de acuerdo al nivel, hay algunas preguntas a lo mejor de concepto, hay otras preguntas de ejercicio. Entonces, tengan a la mano
su cuadernito, su hoja, su borrador, como quieran resolverlo, como quieran acomodarse, ¿no? Tengan a la mano, alisten mientras yo les arreglo la pantalla. No les escucho. ¿Sí se observa? ¿Me avisan si se observa las tres evaluaciones? Sí, dicen. Ya. Tenemos octavo, noveno y décimo, ¿no? Octavo en la mitad, noveno a la parte izquierda y a la derecha tenemos décimo, ¿no? Empiece copiando el encabezado. Lo que va a tener que poner posteriormente es, tiene que copiar lo que son nombres completos, fecha y hora, y pasamos a la primera pregunta, ¿no? Inicie todos, por favor, en el encabezado. Recuerden también que la evaluación se les va a subir en formato PDF al finalizar la hora, al finalizar la jornada. Entonces, la planificación que manejamos en este momento para el día de hoy es que ustedes puedan tener la evaluación, y si es que alguna pregunta surge de la evaluación, ya sea de los tres niveles, en este momento estamos de forma, digamos, que presencial para que ustedes si tienen alguna duda, yo les solvento la respuesta, ¿no? El fin de que se les envíe de nuevo la evaluación en PDF al finalizar la hora es bajo la circunstancia de los otros compañeros, que por circunstancias laborales o personales de XY factor, no se pueden conectar. Entonces nosotros enviamos la evaluación, pero solo tienen hasta el día martes para poder resolver la evaluación, ¿no? Entonces yo sí les sugiero que aprovechen la hora que tenemos el día de hoy. Yo les presento la evaluación de cada uno y traten de realizarlo de la mejor forma, ¿no? Pienso que... Sí, dígame. Una consulta. O sea, nosotros tenemos que ahorita transcribir la evaluación en una hoja y terminar la evaluación tenemos que mandarla en fotografía o no. Eso no entiendo. Si es que avanzan a terminar el examen en los 45 minutos que tenemos de la clase de hoy, claro, de una vez ustedes cogen, toman foto y envían nomás. No tienen por qué estar esperando hasta el martes. Cogen, envían a mi estudiante estudiantil y ya. Claro, y si no avanzamos, tenemos que esperar a que nos envíe el PDF en la tarde y de ahí podemos enviar hasta el día martes. Si es que no avanzan a terminar el examen, pero ya ahorita les voy a pasar, porque el encabezado todo el mundo tiene, sabe cuál es el encabezado, ¿no? Sus nombres completos, la fecha, la hora. Pero sí, si no avanzan, nosotros igual les subimos el examen completo. Listo. Para que puedan enviar. Listo, entonces me parece que todos voy a dejarles en la primera pregunta a todos, porque el encabezado ya es más que de conocimiento de cada uno de ustedes qué tiene que ir en el encabezado, ¿no? Recordándoles a todos que tenemos octavo, si no mal recuerdo, décimo a la derecha, sí. Décimo tenemos el examen a la derecha, octavo tenemos en la mitad y noveno tenemos a la izquierda, ¿no? Licenciado, disculpe una pregunta. ¿El examen de octavo es del medio? Sí, el examen de octavo es el de la mitad. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Sí, al inicio les presenté que era de octavo, sino que ustedes entenderán que por razones de que yo quiero que todo me abarque en la pantalla, pues no puedo, no voy a presentarles el examen cada uno como quisiera, ¿no? Porque estamos en los tres niveles y quiero que todos tengan al mismo tiempo, por igual. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Eso qué toca? ¿Toca copiar en una hoja y luego responder o cómo es la situación ahí? Claro, este es el examen del segundo parcial. Como les dije, este es el momento para que este sábado ustedes tienen que realizar la evaluación. Tienen que copiar, y ya sea si ustedes se quieren en este momento resolverlo, pueden poner pregunta 1 y ponen la respuesta y luego cuando les enviemos el PDF ya copian a como internet y todo. Si ustedes prefieren y de una vez ir copiando ya las preguntas, de una vez adelantando, copien las preguntas y posteriormente lo van resolviendo. Como ustedes mejor se acomoden. El asunto es que aprovechen esta hora que tenemos planificada para el examen. Ya, en este caso serían solamente estas tres, ¿cómo se podría llamar? ¿Cómo se le podría decir? ¿Las tres preguntas que están observando o cómo?
Ajá, sí, solamente eso nomás, no hay no, más. No, 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 son cinco preguntas las que, sino que por motivos de espacios que no les presento todo el examen de golpe, sino yo les presento todo el examen, sino yo ya estoy esperando que les doy el tiempo para que hayan copiado la primera pregunta y ya sigo bajando el examen. Ya, pero este es para el otro sábado, dice, ¿verdad? Para otra no, semana. No, este no es para el otro sábado, este es hasta máximo el día martes, porque me parece que algunos docentes les van a decir solo hasta el lunes también. Ah, ya, ya, sí, sí, tenemos chance entonces. Ah, ya, listo, listo. Listo, listo. Listen, disculpe una pregunta. Sí, dígame. Lo que pasa es que yo ingresé recién y más o menos dónde puedo yo consultar o ver esas preguntas más o menos para hacer. Las preguntas están en el módulo. Las preguntas son sacadas del módulo. El módulo y las clases que hemos revisado. No son preguntas ni inventadas ni nada, pues son preguntas sacadas del módulo y de las clases que se han dictado, pero las clases igual son en bases del módulo, o sea, todo está, ajá, todo tiene en el módulo. Ya, gracias, Lice. ¿Ya? Me avisan, por favor. Ya terminé las tres preguntas. Eso iba a preguntarles si es que ya tienen copiado para poder bajar. Sí, de mi parte, Lice. Sabe la pregunta. Ya esperemos un ratito, 5 minutos para pasarles, porque no sé ni de qué nivel me están hablando. Porque algunos solo tienen puesto el nombre y no tienen puesto el nivel. Entonces, no sé ni qué examen están terminando, si ya terminan de octavo, de noveno, de décimo. Entonces, pienso que la primera ya todos ya han de haber copiado la primera pregunta. Entonces, de todos, pasemos solo la primera. Listo, Lince, la cuarta de octavo ya. Bueno, por mi parte ya acabé de copiar. A ver, de octavo. De octavo me parece que sí, porque es básicamente un gráfico que les puse que tienen que resolver. Creo que eso no es tan complicado de copiar. Si es que de pronto aún no copian, me avisan octavo. Ay, perdón, octavo. Y noveno también. Ya creo que pasamos del gráfico, ¿no? El triángulo no más pasa, dicen. Todavía el otro no copia. El triángulo ya pasamos. Recién el triángulo no más pasé. El tercero, cuarto, todavía ahí está. A ver, en octavo, me parece que esta es la última. Sí, octavo ya está todo el examen. En noveno, estamos en la tercera pregunta. Sí, en la tercera estamos. Y en décimo, ya estamos también, falta una pregunta. En décimo, falta una pregunta. Lizan, disculpe, ¿cuántas preguntas son de octavo? 5. Ya, Lizan, gracias. Bien. 5 son, 5, 2, cada 2 puntos cada una. Y disculpe, ¿cuál es el gráfico, Lizan? No le cacho. ¿Cuál gráfico? No dijo que en octavo teníamos que hacer un gráfico, algo así. No, eso era porque me confundí que ya copiaron el gráfico y era noveno. Ah, ya, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos, ¿no? Nos quedan 10 minutos y yo sé que pues para todos los que el día de hoy asistieron, pues han de haber llegado medio desanimosos, han de haber llegado con la expectativa de que era feriado y tal vez no, hoy día no teníamos clases, ¿no? Y para rematar tuvimos la evaluación. Entonces, motivo por el cual yo les voy a ayudar una pregunta de los 3 exámenes, ¿no? Así que vamos a ver de octavo una, noveno una y décimo una, ¿no? Naturalmente esto es solo para las personas que asistieron el día de hoy, ¿no? Entonces, por lo cual necesito que me envíen el mensaje y para no estar a lo mejor poniéndonos a discutir a ver cuál es la... O hagámosle a ver de octavo. Pero me envían solo hasta las 9:30, ¿no? El mensaje para ayudarles con una pregunta. Por ejemplo, de octavo tenemos todas estas 3.
No sé, me parece, ¿qué les parece si les ayudo en el ejercicio de las 5? Octavo, hable o calle para siempre. Sí, profe, por favor. Entonces, de las cinco nos vamos, ¿no? Me envió un mensaje, y yo le ayudo con la respuesta, ¿no? De las 5. ¿Listo? De las 5 con Octavo, ¿no? Déjeme, espérenme, anoto. ¿Cuál estamos quedando de acuerdo con Octavo para mandarles? De Octavo. Ya de noveno. De noveno tenemos estos ejercicios, ¿no? De noveno, ¿qué les parece la segunda? Buenos días, licenciado. Buenos días. Espérenme un momentito, por favor. De la segunda, por favor. De noveno, hablen o callen para siempre. A ver, de noveno, ¿cuáles dicen? De noveno. A ver. No, noveno, pasemos a décimo, por favor. No, noveno, sí, dice. Noveno. De noveno, pero está diciendo, mejor todas dicen de noveno. No les ayudo ninguna por estar hecho los chistes. A ver, dice. A ver, Mayra, por favor, espere un momento. Usted recién se conectó y no... Sí, sí. Espere. Es que no había... Espérame un ratito porque se me va el tiempo. Ya se me cierra la plataforma. Y Mayra, por favor, deje de comer que está en clases. Listo, vamos con décimo. Décimo, por favor. Décimo, si están. Décimo, no hay nadie. ¿No? Nadie no me dice nada de décimo, ¿no? Conste que estamos ahí. Queda grabada la clase para que no me digan, no se dio. Entonces, octavo nomás, ¿no? Octavo, páseme, me envíeme un mensaje al WhatsApp y yo ya tengo la respuesta de la... Ayúdeme con la cuarta, Licen. No, ya quedamos con la última ya. La última es esta fácil, profe. La cuarta mejor. Acolite. La cuarta. Sí, esta también es fácil. A ver. Vamos con la cuarta. A ver, déjeme anotar la cuarta. Ya sé cuál es la cuarta. A ver, la cuarta sería la pregunta cuarta, ¿no? Me envían el mensaje al WhatsApp, por favor, antes de las 9:30. Para yo poder. Para yo poder enviarle la respuesta, ¿no? Recuerden que solo al WhatsApp voy a enviar la respuesta. ¿Listo? Décimo y noveno, pues no me dicen nada, parece que no estuvieran en clases nomás. Y recuerden que al finalizar la jornada yo ya le subo la... Ya le dije, Luis, me ayude, pues si no me ayude. No, del examen, dijo usted, pues está chistoso, ya no le ayudo. Ya. ¿Cuál es? ¿Usted es de octavo, no? Sí, dicen. Pero de octavo ya estamos quedando en la cuarta. La octavo va a ser la cuarta. De octavo, de noveno, Luis. Pero usted me dice que es de octavo, pues a ver, de noveno. A ver, de noveno. Qué confundida del otro año estoy. De noveno, vamos a ver. De noveno. Cualquiera, ayúdame ya. A ver, cualquiera. Cualquiera es que hiciste aquí la que no hago. La noveno, vamos con la de primera. Yo ya les, primera pregunta, les envío la respuesta. Listo, ya se me cierra y tienen que ir al cambio. Ya dicen, ya le mando entonces yo por WhatsApp. Si envíame el mensaje WhatsApp, yo ya le mando la respuesta. Décimo. Ya décimo, ¿qué pasó con décimo? Enviarme, por favor, el nivel en el que están.
Porque si me preguntan la respuesta solo por, ayúdame la 4, la 3, ¿y cuál, qué nivel es para? Ayúdeme poniendo el nivel en el mensaje, pongan buenos días, profe, soy de tal nivel, y yo ya le envío la respuesta. Ya le hice. Listo, ya me queda... Ya se me cierra, ¿no? Espero que... Ya les subo igual el PDF y ya antes de las 9:30 yo les... Solo hasta las 9:30 les voy a recibir las preguntas, por favor. No hasta pasadas las 9:30, ¿no? Ya les voy a ir respondiendo conforme me envíen hasta las 9:30. Les dejo para el cambio de hora. Que les vaya muy bien. Mucha suerte en el resto de la jornada, ¿no? Correcto. En noveno vamos a hablar sobre cómo se mide la gravedad, ¿no? Actualmente el método más sencillo para calcular lo que es gravedad es realizar un experimento de un pedúnculo simple. Esto es un pedúnculo simple en el cual se utiliza un soporte, se suele utilizar un graduador o el mismo instrumento ya lo tiene y se coloca sobre una cuerda, una pesa, ¿no? O una pesa que generalmente suele ser redondita para trabajar con lo que es el pedúnculo simple y ver el ángulo en el cual va, la dirección en la cual va nuestra pesa en este caso, ¿no? Nos permite de cierta manera identificar la gravedad, ¿sí? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a nivel de nuestro territorio lo que se tiene como gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es una gravedad que está establecida para la superficie terrestre, ¿no? Además de esto, hay que tomar en cuenta que el pedúnculo es muy utilizado también en lo que es laboratorio, ¿no? Principalmente para trabajos con los estudiantes, ¿no? Que sería muy importante de cierta manera poder hacerlo en algún momento. La gravedad del planeta, como había mencionado, en el planeta Tierra es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Los planetas del sistema solar se formaron a partir de una nube de residuos, ¿sí? Que se fueron incorporando, se fueron solidificando y lograron compactarse, ¿no? Y a medida de esto fueron también evolucionando, generándose diferentes reacciones en el medio, lo que permitió que se formara la lluvia y posteriormente se pueda dar origen a la vida. Entonces, durante siglos se ha logrado o se ha intentado definir qué es un planeta, ¿sí? Se han encontrado algunas características que han logrado y nos han permitido identificar de dónde surgieron algunos mecanismos. Y para esto se ha considerado algunas condiciones, ¿no? Para la formación de los planetas o para determinar cómo se establece la presencia de un planeta, ¿no? Para que se considere o sea considerado un planeta, debe girar principalmente alrededor del Sol, ser tan grande para que su gravedad le dé una forma esférica y ser tan grande para que la gravedad lo aleje de objetos cercanos a su órbita, ¿no? Los planetas generalmente en su entorno, algunos, no todos, tienen satélites también. Y nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el planeta Tierra, ¿no? Que precisamente es nuestro planeta. Se considera que fue creado hace más de 4.650 millones de años, ¿sí? Forma parte del sistema solar, que está constituido por 8 planetas. Es el quinto del sistema solar y también gira 24 horas al día, ¿no? La gravedad que existe en el entorno hace que precisamente este se encuentre atraído hacia el Sol y se encuentre en la posición en la que está, ¿no?
De igual manera ocurre en la superficie terrestre. Nosotros nos encontramos pisando el suelo, la superficie de la Tierra, precisamente debido a esa gravedad que existe, ¿no? Que todo se fija hacia el centro. La gravedad produce cambios a través de la atracción universal que hace que los ríos fluyan hacia abajo por las montañas y que no se vayan hacia arriba, ¿no? Ese mismo hecho se debe a la gravedad, haciendo que, de cierta manera, la superficie sea mucho más estable. De esta manera, se habla un poquito de lo que son las mareas, la planeamar y la bajamar, que es precisamente el hecho de que el agua se mantenga sobre la superficie, ¿sí? Pero que exista, ¿no?, esa variación en la subida del nivel del mar o en la bajada del nivel del mar, dependiendo de la gravedad que existe y la atracción que tiene con la luna. Con esto vamos a hablar un poquito de lo que son las mareas. Veamos la hora. Ya. Lo que son las mareas, ¿no? Los marinos generalmente se dice, ¿no?, que había una relación de la luna con el comportamiento del mar. Esto fue determinado y demostrado por un científico que se le conoce como Isaac Newton y fue quien determinó estas leyes de la gravedad. Donde demostró que las mareas se producen por diferentes fuerzas de atracción gravitacional, es decir, debido a la gravedad que ocurre en la Tierra y también a la gravedad que ocurre en la Luna, ¿sí? Y la relación que estas pueden presentar. Para entender un poquito mejor esta partecita, el fenómeno, nos podemos imaginar una bolita esférica, ¿no? Y si nosotros la tenemos ahí y la soltamos, ¿hacia dónde se va? Se va hacia abajo, ¿no es cierto? No por acción del hecho de que le suelto se va a ir hacia arriba, ¿no? Entonces, es esa fuerza de atracción que se ejerce sobre la superficie terrestre que hace que los objetos se vayan hacia abajo, que caigan, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos encontramos nosotros también pisando la superficie terrestre. La luna gira en órbita de 24 horas, 50 minutos, ya ese fenómeno de las mareas que ocurre, ¿no?, se debe principalmente a esto, a la posición. Recordemos que las órbitas son elípticas, no son redondas, por lo tanto, el Sol también participa en este fenómeno de las mareas, ¿no? La órbita de la Tierra con respecto al Sol es elíptica, la órbita de la Luna con respecto a la Tierra también es elíptica, ¿sí? Entonces, hay esa influencia, tomando en cuenta que va a haber zonas en la cual la Tierra se aleje más y de igual manera la Luna, ¿sí? Y precisamente ese es el factor que hace que existe esa variación en la marea, ¿no? El Sol, al participar en las mareas, principalmente su aporte es mínimo, ¿no? Pero la distancia entre el Sol y la Tierra va a disminuir significativamente la fuerza de gravedad o la fuerza gravitacional. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Sol, la Tierra y la Luna se encuentren alineados, ocurre planeamares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que más altas que la longitud normal va a haber una subida de la marea, ¿sí? En cambio, en la baja mar, también, ¿qué quiere decir? Mareas más bajas de lo normal. Estas también se las conoce como mareas vivas, ocurren cuando la luna llena especialmente, se pone en posición, ¿no? Ahí yo puedo identificar que va a haber una baja mar. Y cuando el Sol y la Luna están cerca de la Tierra, ¿sí? Por eso se la ve mucho más vistosa, entonces va a haber una marea más baja. Ya, cuando nosotros hablamos específicamente del sistema solar, hablamos que formamos nosotros parte de este, ¿no? El sistema solar está formado por todos los componentes que se encuentran en su entorno, es decir, el Sol, los planetas, los satélites naturales, también hoy en día tenemos satélites artificiales que también forman parte de lo que son cometas, asteroides.
Es decir, que va a haber también la presencia de pequeños cuerpos en el sistema solar, como los asteroides, los cometas y los meteoroides, ¿no? En el caso de los asteroides, son cuerpos pequeños que están formados por una especie de roca, giran también alrededor del Sol en un circuito muy importante, ¿no? Del asteroide que se encuentran algunos entre Marte, Júpiter, principalmente los que se ha podido detectar gracias a los satélites, ¿no? Tenemos cometas que son bolas de hielo y polvo y también de roca. Nubes que generalmente de polvo le dan una apariencia de tener una cola, esta cola tan brillante que nosotros se puede visualizar, ¿no? De alguna forma, cuando se encuentran o pasan cerca de la supercorteza terrestre. Tenemos los meteoroides, que son cuerpos rocosos. Cuando se acercan a la atmósfera se los llama meteoros y meteoroide cuando caen sobre la, meteorito cuando cae sobre la superficie terrestre, ¿no? Tarea para noveno, de igual manera, con las mismas indicaciones y vámonos prontito a la parte que nos corresponde a décimo. Muy buenos días, estimados estudiantes, de parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón. Realmente esperamos que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 9, asignatura de ciencias sociales para el noveno año de educación general básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a revisar lo que es la bibliografía en sí, la vida de Simón Bolívar y su legado. Es decir, ¿qué nos dejó a nosotros como población ecuatoriana? Simón Bolívar, llamado también el Libertador, porque se dedicaba o su función, su misión, era buscar la independencia de los países independientemente si él pertenecía o no a esa región. Es originario de Caracas, Venezuela. Nació en el año 1783 en Santa Marta, Colombia, y falleció en el 1830. Fue un caudillo de la independencia hispanoamericana, nacido en una familia de origen vasco de una hidalguía criolla venezolana. Se formó leyendo a los pensadores de la Ilustración y tuvo un largo recorrido y viajes por Europa. Gracias a los viajes que él tuvo, pudo expandir su mente y darse cuenta de la importancia que tenía la libertad, por lo cual su función o su misión era buscar la independencia de las regiones de Latinoamérica. En París tomó contacto con las ideas de la revolución y conoció personalmente a Napoleón y Jung. Afiliado a la masonería e imbuido en las ideas liberales, ya en el año 1805 se juró en Roma que no descansaría hasta liberar a su país de la dominación española. Aunque carecía de formación militar, llegó a convertirse en el principal dirigente de la guerra por la independencia de las colonias hispanoamericanas. Además, suministró un movimiento de base ideológica mediante sus propios escritos y discursos. En 1810, aprovechando que la metrópoli se hallaba ocupada por el ejército francés, se unió a la revolución independentista que estalló en Venezuela dirigida por Francisco de Miranda. El fracaso de aquel intento obligó a Bolívar a huir del país en 1812 y tomó entonces las riendas del movimiento lanzado desde Cartagena de Indias, un manifiesto que incitaba de nuevo a la rebelión, corrigiendo los errores cometidos en el pasado. Es decir, se dio cuenta de que en qué factores había fallado e implementó nuevas estrategias de ataque para poder liberar al país. En 1813 lanzó una segunda revolución que entró triunfante en Caracas. Aún hubo una nueva reacción realista bajo la dirección de Morillo y Bobs que reconquistaron el país para la corona española, expulsando a Bolívar a Jamaica. Pero este realizó una tercera revolución entre el 1816 y 1819 que le daría control del país y de esa manera se, eh,
se constituyó, se estableció como el gobernante de su país. En aquel mismo año, Simón Bolívar, posterior a la liberación de su país, los ecuatorianos le buscaron, o quienes pertenecían a la Gran Colombia, le buscaron por su reconocida trayectoria de libertador para que les ayudara a formar una estrategia independentista para la Gran Colombia. En aquel mismo año, Simón Bolívar se reunió en Guayaquil con el otro gran caudillo del movimiento independentista, José de San Martín, quien había liberado a Argentina y a Chile, para ver la forma de cooperar en la liberación del Perú. Ambos dirigentes chocaron en sus ambiciones y en sus apreciaciones políticas, pues San Martín se inclinaba por crear regímenes monárquicos encabezados por príncipes europeos. Desistiendo San Martín de entablar una lucha por el poder, poco después se marcharía a Europa, dejando el campo libre a Simón Bolívar. Bolívar pudo entonces ponerse al frente de la insurrección del Perú, último bastión del continente en el que residían los españoles, aprovechando las disensiones internas de los rebeldes del país en el año 1823. En el 24 obtuvo la más decisiva de sus victorias en la batalla de Ayacucho, que determinó el fin de la presencia española en Perú y en Sudamérica. Los últimos focos realistas de Alto Perú fueron liquidados en el 1825, creándose ahí la República de Bolívar, la actual Bolivia. ¿Cuál es el legado de Simón Bolívar? Bolívar abandonó toda su riqueza, toda su herencia, por una lucha para lo cual él consideraba era lo correcto. A pesar de ser un hombre rico, que hubiera podido vivir con todas las comodidades, lo arriesgó todo y murió pobre. Es por esto y muchas otras cosas que hoy en día Simón Bolívar es un símbolo de valentía, valores y principios, pero sobre todo de prestigio. Unidad y honradez y libertad pueden ser hoy los legados más importantes de Simón Bolívar. ¿Me ayudan, por favor, cuáles son los estudiantes de octavo, de noveno, perdón, ya que no han colocado? No hay nadie. Vamos con Claudio. ¿Qué le parece a usted la labor que hizo Simón Bolívar? Señor Casanova, Claudio. Sí, señorita, yo soy de octavo. Ya, no hay problema. ¿Qué escuchó usted respecto a Simón Bolívar? ¿Y ahora qué le digo? Que era un hombre luchador, emprendedor. Vamos con Liliana, por favor. ¿Qué opina usted de la labor que hizo Simón Bolívar? Liliana Vichisela. Ana Hidalgo. Margarita. Bolívar fue un militar y un político, y fue también fundador de las repúblicas de la Gran Colonia. Gracias. Freddy Aponte. Simón Bolívar es un gran luchador de la Gran Colombia y gracias. De Bolivia. Muchas gracias. Maribel. Fue una figura destacada. Muchísimas destacada gracias. Destacada en así de luchador. Maribel Guato. Ay, te digo rápido, te digo. No, yo te digo. Buenos días, Lice. ¿Cómo está, María? Fue un luchador.
¿Y qué más que hizo? Fue que descubrió las Bolivia. La fundó, podemos decir, ¿ya? Roberto Ramos. Ya, se les recuerda, chicos, mi intención no es molestarles, no es retarles, ni tampoco incomodarles, pero se les recuerda, por favor, que estamos en el horario de clase y tienen que estar pendientes porque también tienen participación dentro de la hora clase. Después tienen inconvenientes porque no entienden la tarea o alguna cosa y después estamos ahí en la evaluación, nos va mal. Por favor, podemos apreciar lo que son datos del docente, nombre, número de teléfono, correo electrónico y horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para que puedan solventar cualquier tipo de inquietud que tengamos respecto a la asignatura. ¿Qué vamos a realizar como actividad? Vamos a indicar las características más relevantes de Simón Bolívar. Hemos revisado todo lo concerniente a su bibliografía. Vamos a ubicar lo que son sus años de nacimiento, qué labores ha hecho, su formación, su país de origen y demás datos que nosotros encontramos dentro del video únicamente, ¿ya? Como indicaciones generales, por favor, colocamos la asistencia mediante el chat de Zoom, colocar sus dos nombres, dos apellidos. La tarea la pueden hacer a mano o a computador. Colocamos las fuentes de consulta en caso de que necesiten información externa y enviamos las tareas hasta el día viernes 12 del mediodía. Esta semana tenemos evaluación. La misma se les va a enviar a partir del día lunes y está en base a lo que hemos revisado y lo que tienen especialmente como tarea. Así que revisamos un poquito más a detalle lo que son sus tareas, ya que en base a eso va a estar la evaluación. Muchísimas gracias, chicos del noveno año, por su participación. Entonces tenemos el día de hoy la actividad, ya hemos visto todo lo del módulo en cuanto se refiere a educación cultural y artística. Y para la clase del día de hoy tenemos la actividad para realizar el examen de segundo parcial, ¿no? La actividad que queda para ustedes y para la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, por lo cual, por favor, todos tendrán a la mano el módulo para que puedan realizar. Les voy a proceder a compartir lo que es la evaluación de educación cultural y artística, ¿no? Como siempre, los datos informativos, no se olviden lo que es del encabezado, el nombre de la institución, nombres completos, la fecha, la hora, el nivel de cada uno del que se encuentra, ya sea de octavo, de noveno o de décimo. Cualquier duda, cualquier pregunta respecto al planteamiento de la pregunta, me avisan, ¿no? Por favor, estamos desarrollando el examen. Cada uno póngase con ayuda del módulo a buscar, si es que de pronto no se acuerde. Todas son preguntas sacadas de las clases que hemos observado. Y las clases se hacen, pues, obviamente, de acuerdo a la planificación del módulo, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber. Si es que ya terminan de copiar las tres primeras preguntas, de igual manera me informan para yo seguir bajando, por favor. ¿Listo? Ya faltan 5 minutos para que se me cierre, por favor, la sesión de Zoom. Espero que todos tengan ya las preguntas copiadas, estén resolviendo. De igual manera les dejo para que tengan suficiente tiempo. No creo que ha habido ninguna mayor dificultad en las preguntas, pues no he recibido ninguna inquietud. Disfruten el fin de semana, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Y nos vemos el siguiente fin de semana, ¿no? Que les vaya muy bien. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. ¿Sí?
¿Le mandamos al personal o le mandamos al otro? No, al de bienestar estudiantil tienen que enviar. Ya, muchas gracias. Ya.